becario es necesario. El becario es necesario. Sí, ¿no? Los contrato constantemente. No, en serio, becarios. Becarios, sí. De hecho, va a presentar el programa un becario, ¿no? No, eso no. Es broma, ¿eh? No, no, eso no. Libertina, sobre todo. Oye, qué graciosa es. Bueno, pues muy bien, oye, claro, ahora ya sí, si no, si te puedes meter conmigo, ¿verdad? Claro, yo tengo amigos periodistas, muchos, ¿verdad? Y tengo... Yo, pues mira, la razón, vamos a regalar ahora el parchís de los Simpson otra vez, que ya tuvo muy buena acogida. Vamos a regalar un jubilado, y vamos a regalar una familia entera. Oye, no, es que claro, está muy bien, ¿no? No, déjame hablar, no me has, es que me has interrumpido todo el rato, oye. ¿Eso por qué lo dices? Porque estamos haciendo especiales quizás de Al Rojo Vivo de 6 días, 6 meses, quizás vivo en el plató, no tengo casa, ya la he vendido, no lo sé. Esto es periodismo. Si conseguir un récord Guinness es periodismo, bienvenido sea. ¿Qué? No he entendido la segunda parte. Una fiesta de fase. Es que no sé lo que es eso. Eso es como le dices a Kiko Rivera que es madrugar. Pues yo soy bastante, bastante tranquilo, ¿no? Ay, me estoy estresando. Sí, por supuesto que sí, como presidente de Real Madrid tengo línea directa con todos mis jugadores que ya soñaban ser padres estando en el Real Madrid. De hecho, sus hijos se van a llamar Florentino Junior y Florentino 2. Porque todos los hijos que nazcan de jugadores se van a llamar Florentino. Miren ustedes, ¿no es así? No sé por qué me dice que soy más odiado, ¿no? Si yo realmente, pues, doy, digamos, soy el que vigila que todo esté en regla, que no haya ningún fraude. Pero vamos, si soy el más odiado, pues me gusta, ¿no? Me gusta, me pone. Bueno, la verdad es que hemos estudiado las mejores facultades. De un poco de por lo que vienen siendo Masi, I'm Big Masi, los libros que yo leía de pequeño, ¿verdad? Y bueno, pues en la escuela Morri Christmas, que es la escuela que tenía abajo de mi casa. En ese sentido. Pues es una de las preguntas que quedan sin responder, como por ejemplo lo de si un fruto seco se cae a la piscina, sigue siendo un fruto seco. Yo para eso prefería ir a restaurantes de menos alcurnia, digamos, y así todos contentos. Porque, joder, porque tengo que trabajar de algo. La madre que parió a panique, de verdad, si alucino, pepinillo. Si todos estuvieran limpios, yo no tendría nada que hacer. ¿Pero tú crees que sea más odiado? Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo soy un presentador muy querido. O sea, tú no tienes que ver los datos de audiencia que hacemos en nuestro programa, en la punta. Que de eso no se habla, eso no interesa a la gente, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cosas que no interesan, por ejemplo, los carritos del supermercado. ¿Por qué con una moneda de 50 céntimos, euro de 2 y 2 euros? ¿Por qué no se dan gratis? Claro, eso no interesa a la gente, ¿verdad? Hombre, yo cobré. O sea, cobré el... Ah, que te refieres al beso. ¡Qué arde! Pues la verdad es que no sé, tendría que ver la repetición de la jugada porque es que en ese momento pasaban tantas cosas por mi cabeza, la gente gritando. Y Laurita pues estuvo increíble, ¿no? En el concierto, no lo sé, la verdad es que tenía que ver la repetición. Vamos a ver, ¿cómo me preguntas eso? ¿Eh? Las anchoas las traigo yo en el taxi todos los días cuando voy, las abres la lata, te las pones en un plato, y las dejas y ya te las comes. Si es que es muy fácil, es el plato más fácil preparado de toda la vida. Bullshit. Es fake news. Yo no miento jamás, ¿eh? Yo realmente soy el presidente más querido de la historia. Y es más, te voy a decir una verdad. Melania y yo dormimos juntos.